¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Android Studio. Gente, y hoy vengo a traerles a todos ustedes el segundo video, la revisión de este genialísimo smartwatch deportivo. Recuerden que estamos haciendo esta serie de tres videos donde les voy a mostrar tres smartwatch para que ustedes elijan el que más les guste, el diseño que les parece mucho más genial. Recuerden que en el primer video lo van a encontrar por acá arribita, ¿no?, en las tarjeticas, y también el próximo video que vamos a hacer. Bueno, chicos, este smartwatch de verdad me gustó muchísimo. Ahoritica vamos a pasar a revisarlo técnicamente en el estudio para que ustedes vean el diseño, vean los colores, miren cómo se observa realmente. Y mientras tanto, yo aquí mismito voy a hacer la prueba, el testeo de este smartwatch. Vamos a ver si verdaderamente funciona lo que es el podómetro, vamos a ver si realmente lo funciona lo que es el sensor de ritmo cardíaco. Y especialmente el diseño de este smartwatch me gusta bastante, este color como verde. Digamos que ustedes lo van a ver ahorita mucho mejor. Pero bueno, chicos, vamos a las pruebas técnicas. Hicimos algunas pruebas. El podómetro me responde bien en ese lapso de tiempo. Hice 661 pasos, algo muy rápido. Esto se va en cámara rápida. El sensor de ritmo cardíaco, vamos a probarlo. Este en sí tiene un apartado que dice tema salud. Vamos a poner el pulsómetro, vamos a ejecutarlo. El pulsómetro está examinando, chicos, y mi ritmo o mis beats por minuto en este momento son de 142. Claramente me lo está indicando el smartwatch, es decir que el podómetro, el pulsómetro funciona muy bien. Acá vamos a tener un monitor de sueño, pero realmente vamos al estudio para que podamos verlo más a fondo. Bueno, chicos, aquí estamos una vez más revisando el segundo smartwatch deportivo con el que vamos a poder hacer mucho ejercicio y, lo mejor de todo, medir con cabalidad, con precisión, todas nuestras nuestros logros. Vamos a poder medir nuestros pasos. Y aquí lo tenemos, gente, smartwatch, así lo vamos a encontrar. Recuerden que si ustedes quieren este producto, lo van a poder encontrar en la descripción de este video. Ahí lo van a poder comprar, gente, de una manera pues fácil y sencilla. Aquí tenemos directamente nuestro smartwatch, nos viene así, pues, de esta manera. Recuerden que lo compré con la empresa NewFrog, que es la empresa quien lo envía a cualquier parte de América Latina o del mundo. Y pues digamos que básicamente este sería nuestro smartwatch. Aquí lo tenemos, gente, muy muy bonito, pero por el momento lo vamos a dejar del lado y vamos a mirar qué más nos trae la caja. Bueno, básicamente encontraríamos el manual. Aquí lo tenemos. Digamos que el pulso que yo pedí es el verde, este que está acá, muy bonito, me gustó bastante. Además que sale con mucha de la ropa que yo tengo, que es muy verde, muy verde. Nos traería las correitas. Miren esta correita, la correa es de goma, es de muy buena calidad, me gustó muchísimo. El hecho de que sea bicolor está chévere. Tendríamos la otra gomita por este lado, el otro pulso, y aquí adentro pues tendríamos el segurito y realmente no tendría nada más. Adicional, pues tendríamos este cablecito de carga para poder, digamos que, abastecer de energía nuestro smartwatch. Bueno, chicos, básicamente ese será el contenido que nos trae la cajita, y aquí tendríamos nuestro smartwatch de una manera muy muy genial. Contamos con pulsómetro, podómetro, y adicional vamos a tener acá una bocina que es la que nos va a permitir, digamos, por las mañanas levantarnos para saber cuánto, digamos, la rutina ha durado. Todo ese tipo de alternativas las vamos a encontrar en este smartwatch. La base de carga, gente, aquí la estamos viendo, directamente sería con este cable. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan observar, puedan mirar. Simplemente sería de manera magnética. Eso es, ustedes la conectarían y automáticamente ya quedaría como el dispositivo cargando. Eso es, simplemente la conectan a cualquier dispositivo de marranita, le decimos acá, o adaptador de energía,
Y eso sería absolutamente todo, gente. Vamos a pasar a colocar las pulseras. Y en las pulseras es muy fácil colocar. Simplemente pues las vamos a colocar acá con la uña. Directamente con esta patica, gente, vamos a poderla colocar. Simplemente pues hacemos el gesto. De verdad, gente, me gustó muchísimo este smartwatch. Recuerden que lo van a poder comprar en la parte de la descripción. Yo lo estoy utilizando, como vieron, en las pruebas de, digamos que de resistencia, le digo yo, porque pues estuve corriendo. Midió muy bien el apartado del podómetro, me gustó muchísimo, el pulsómetro también. Midió muy bien el apartado de la salud y por eso me gustó. Aquí podemos colocar el pulsómetro. Esta fue la lectura que tuve. Esta fue la lectura que tuve cuando estaba haciendo las pruebas de resistencia, 142 bits por minuto. Y vamos a hacer una prueba acá para que ustedes puedan observar. Aquí tenemos el pulso, se adhiere bastante bien a la mano. Miren cómo se observa, miren cómo se ve. Se ve muy bonito, la verdad, me gustó muchísimo este smartwatch. Lo interesante de esto es que vamos a poder pues medir todos nuestros indicadores de ejercicio. Y vamos a medir este de acá para que ustedes puedan ver. Simplemente pues le damos clic en el corazón, lo sostenemos y dice que está examinando. Ahí estaría examinando, chicos. Y miren cómo detecta mi pulso, 86 bits por minuto, para que ustedes lo puedan observar ahí. Que sí funciona muy bien lo que es el pulsómetro y el podómetro. Si yo le doy clic aquí, pues vamos a observar que directamente pues aquí vamos a tener los kilómetros que hemos recorrido, mi beat actual, que es pues mi pulso cardíaco, y mis pasos que he recorrido hoy, 3140 pasos haciendo el test con este genial smartwatch. Y lo tenemos, recuerden que ustedes lo pueden comprar. Y última cosita aquí en el estudio para revisarlo, es que vamos a poder cambiar directamente, si le damos clic, vamos a poder cambiar nuestro visor de reloj por varias opciones, varias alternativas. Miren este cómo se ve. Pero realmente pues a mí el que más me gusta es el clásico, porque se ve muy bien, porque combina directamente con la pulsera. Y vamos para el parque para que podamos seguir viendo un poco más de este smartwatch. De verdad está muy bonito. Todo esto es enviado gracias a la empresa NewFrog, que lo van a encontrar aquí abajito en la descripción si ustedes quieren comprar este reloj bastante interesante. Smartwatch de muy buena calidad, unos excelentes materiales de construcción. Pues nada, chicos, de verdad muy interesante para que lo puedan tener. Y bueno, gente, espero les haya gustado este segundo video de los smartwatch para hacer ejercicio. Recuerden que ustedes lo pueden encontrar aquí abajito en la descripción. Este producto es enviado gracias a la empresa NewFrog. Muchas gracias por compartirlo conmigo y pues yo con ustedes. Recuerden que el primer y el segundo video lo van a encontrar por aquí en las tarjeticas, para que puedan elegir el que más les gusta en diseño, el que más se acomoda a su bolsillo, eso es claramente el dinerico, y el que más opciones tiene para todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima, gente.